La ciudad de Montevideo nace por y desde la bahía. Un rasgo tan fundamental no podía quedar afuera de nuestro ciclo. Desde el puerto, los y las invito a descubrir la bahía, su entorno y su historia. Estos rasgos, la bahía de Montevideo. La razón de ser de nuestra ciudad es la bahía, ¿no? Y es indisociable del cerro, ¿verdad? Van juntas, tienen que ir juntas siempre. Y lo que hoy llamamos la Ciudad Vieja, que es la prolongación de la cuchilla, ¿no? Que se introduce en el río ancho como mar y le da esta forma tan particular, esta ensenada, como se llamó su origen, que dio origen a, como decimos, a la propia ciudad, por temas de fortificación, de seguridad ampliamente pensada, ¿no? Con las defensas ubicadas allí enfrente, la población puesta aquí, fácil de defender. Incluso hay algunas personas que opinan, algunos investigadores, que las primeras, los primeros poblamientos se dieron en la Aguada, ¿no? Lo que hoy es la Ciudad Vieja, por la fertilidad de la tierra y demás, casi sin permiso, ¿no? Pero efectivamente fue en lo que llamamos Ciudad Vieja donde surge la ciudad. El nombre mismo, ¿no? Está identificado a ese monte que es el cerro. Y después en la evolución terminamos como los montevideanos y las montevideanas alejados de esto o separados totalmente. No somos bahianos, ¿no? No. Uno piensa en Bahía, en Salvador de Bahía, ¿no? se consideran bahianos, nosotros no. Bueno, hay un tema ahí también desde el origen de todo esto colonial, viste, las famosas leyes de Indias. Había dos tipos de ciudades posibles en las fundaciones según las leyes de Indias, las ciudades costeras, portuarias y las mediterráneas. Nosotros nacimos desde Buenos Aires, capital virreinal, y se nos negó el carácter portuario por mucho tiempo. Después viene la guerra de puertos, es decir, esto se extiende a lo largo del tiempo. Por eso es que tenemos la Plaza Matriz, ¿no? Y no está orientada hacia ahí. Entonces, esa condición natural tan fascinante que siempre tuvimos fue como menospreciada por temas políticos. Pero claro, el impulso de esto era innegable, entonces igual se desarrolló. En un momento determinado, la ciudad se mueve de eje y la bahía, digamos así, queda hacia un lado de la ciudad y no es el centro de la ciudad, ¿verdad? Y después la tensión permanente, como plantean algunas urbanistas que nosotros seguimos sus investigaciones, se da desde el arranque, ¿no? Esa fricción plantea una de ellas entre el desarrollo industrial y el residencial. Y esa tensión se vive especialmente después, a fines del siglo XIX, con el segundo ensanche de la ciudad de Montevideo, que nosotros hemos investigado bastante, donde ahí todavía el modelo higienista de la ciudad justamente contrasta más, buscando la salubridad pública con el desarrollo, ¿no?, de la polución, de la contaminación y demás. Los y parques, ahí, bueno, las plazas, exacto, el diseño, ¿no?, pensado en ese sentido, y también la limpieza, ¿no? Y ahí vamos a eso también, me imagino que eso tiene que ver con el empezar a darle la espalda al puerto e ir hacia otros lugares con otro, ¿no?, con un pienso. Porque el puerto siempre es vivo, ¿no? Tiene eso de que claro, es vivo, es sucio, es... Tiene todo. Es el lugar de intercambio, de choques culturales, digo, todas las ciudades que de alguna manera han tenido un puerto han tenido un desarrollo en ese nivel. Pero es cierto lo que decía Eduardo de que en la bahía, en eso darle la espalda, se pensó puramente para lo que tiene que ver con lo fabril.
¿no? Y las primeras leyes en torno a lo higienista que decía un poco Eduardo, datan de mitades del siglo XIX, ¿no? Es ahí que de alguna manera se instalan saladeros, se instalan, bueno, más adelante también todo lo que tiene que ver con la parte energética, de alguna manera frigoríficos, todo lo que tenía que ver con producción y justo también con la, con el puerto y el tren, que eran los lugares de intercambio, de producción y de distribución. O sea, hay también una mirada de cómo, económica de cómo se desarrolla la ciudad. Las clases sociales en el territorio están claramente pautadas, ¿no? En la época más colonial, más de un capitalismo más mercantil, vos podías tener a los propietarios, ¿no? A los que manejan el puerto, a los ¿no? principales, a las principales figuras de la exportación e importación viviendo cerca del puerto. Pero en un momento determinado esa gente reside en otro lado. ¿Y quiénes son los que viven cerca del trabajo? Los proletarios, los obreros, el cerro, la teja. Ahí sí vos tenés a las clases más populares teniendo que vivir por condiciones de vida cercano a su trabajo y que eso al mismo tiempo también implica un problema en los términos ambientales porque tienen que convivir con los efectos de esas industrias. Pero aquellos que son los propietarios de esos bienes se van hacia el este, que fue lo que empezó a pasar. Dejando la ciudad vieja, esas familias patricias empiezan a dejar de residir en la ciudad vieja, empiezan a migrar hacia el este. Y ahí es que tenés esta configuración. No nos olvidemos igual, ¿no?, que el cerro, la Villa Cosmópolis, como se llamaba, es de la década del 30 del siglo XIX. Existe un poco después, ¿no?, bueno, 100 años luego de la fundación de Montevideo, pero mucho antes que el resto de la ciudad actual. Pueblo Victoria, la Teja, unas décadas después. Entonces, ahí todavía la bahía mantenía cierta centralidad, pero estaba pensado justamente para los inmigrantes, para esa nueva mano de obra que llegaba, que cruzaba la bahía directamente, ¿no? Era otro panorama en ese sentido. De todas maneras, hay como una contradicción en esto. Es muy privilegiado la vida de las personas que están relacionadas con la bahía, ¿no? Sí. Tienen una relación distinta con la naturaleza, con los ciclos, con no sé, ¿no? Hay algo así. Hay todo un debate sobre eso grande y no hay que ser ingenuos. Es decir, entendemos perfectamente lo que está en juego en los flujos transnacionales de capitales, de sistemas económicos vinculados al negocio de los portuarios que son fundamentales. No se trata de caer, ¿no?, en una visión idílica, claro, de pensar que se va a eliminar queremos el puerto, así, claro, queremos la bahía solo para residir y nada más. Pero estamos en una situación de avasallamiento completo de los derechos, del derecho a la ciudad, de poder habitar esta bahía. Y ahí es donde está el gran problema. Tendríamos que aprender de otros lugares en los cuales se está también en este tipo de situaciones, en estas fricciones históricas entre los intereses que están en juego y, bueno, y tratar de mediar y que siga habiendo lugar para que los ciudadanos podamos vivir la bahía. ¿Profunda la bahía de Montevideo o es lo que han crecido los barcos en tamaño? No, naturalmente es una bahía que tenía profundidad, natural casi que a 10 metros. Posteriormente, con la evolución de los buques, de mayor calado y de mayor eslora y manga, tuvo que profundizarse y mejorar toda la infraestructura del puerto de Montevideo, ¿verdad? Esta dársena, que es la dársena 2, antiguamente tenía todo barcos fondeados en el centro, y prácticamente no se dragaba esa parte. Y una vez que se construyó todo el muro de UPM, la terminal granelera, se modificaron los muros, sobre todo en
en Muelle de Escala, se prolongó lo que ahora es Catón Natí, y se tiraron muchos depósitos abajo para otorgarle lugar a los contenedores. Y el puerto ha sufrido muchas modificaciones. Este puerto fue creado en base a un prototipo del puerto de Marsella. Para 10 metros, barcos sí, de 10 metros. El puerto de Marsella y claro, fue contemplada las necesidades para ese momento. Hoy día se amplió bastante y se va a seguir ampliando porque todo aquel sector norte, donde se están haciendo muelles nuevos, van a ser utilizables, incluso por este lado también, para el lado de UPM hacia el norte, es una ribera muy, muy aprovechable. Y creo que va a ser así, en el futuro va a ser todo aprovechado. ¿Qué relación piensan que tenemos en Montevideo con el puerto? Antes era más abierta el acceso al puerto, hoy está mucho más restringido, más controlado, y se ha perdido un poco eso, incluso la vida a nivel fuera de los recintos portuarios. Había muchos bares, muchos lugares para la diversión. Ha mermado todo eso, ha mermado bastante, está mucho más controlado en ese sentido. Creo que antes había un vínculo más cercano hacia la bahía. Mi vínculo es, digamos, nada más que panorámico. Yo aprecio todo lo que sea panorama, lo aprecio, ¿no? Y uno ve las zonas que han cambiado, como el paisaje ha cambiado portuario. Ha cambiado mucho. El mismo el Robin, que era un emblema referente de esta zona, ya no existe más. Quedó como testigo la torre que está ahí. Que ahora son oficinas nuestras de la Administración de Puertos, pertenecen a nosotros. El Robin pasó afuera, está al lado de afuera, la rambla portuaria. Elena Gómez es la casera de la cancha de Fénix. Madre de tres hijos y viuda de un jugador del club, Elena divide el tiempo entre su profesión de odontóloga, su familia y Fénix. Desde la ventana de su casa se ve la bahía, la cancha y las camisetas de fútbol de todas las categorías que ella lava y cuelga a diario. Elena Gómez, sos la casera del Parque Capurro. Sí, soy la casera. Soy la casera de acá, de la cancha de Fénix, y hace 24 años ya. Hace 24 años. Acá. Con tu familia, además. Con mi familia, hijos. Sí. Al principio, bueno, mi esposo vivía y éramos cuatro. La nena más chica nació acá y, bueno, pasamos a ser cinco. Después él fallece y quedo yo con los tres chiquilines. Cruzábamos cuando eran chicos, les encantan. Hay todo rocas, ¿no? Son todas rocas muy grandes, entonces es como escalar esas rocas. Cuando eran chiquitos íbamos ahí, sí. Sí, ahora de grandes no tanto, no. Pero de chicos sí, cruzar a escalar las rocas hasta llegar al agua y después volver, era, sí.
¿Y se bañaban ahí, no? No, 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 el agua ya no. No daba para eso. No, no, está muy contaminada, no. Una pena, pero no. Y el Fénix también tiene una relación con el barrio, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños de la escuela vienen a casa Sí, es la parte de todos los clubes que la intendencia les proporciona la cancha, o sea, este terreno, tienen que hacer, devolverle algo a la sociedad. Entonces, una de las cosas es eso, que vienen de la escuela 47 y del jardín 235, creo que es, o 237, ¿no? Vienen a hacer educación física acá. Sí, sí. Y eso también me imagino que para los chiquilines, en las generaciones y generaciones, debe condicionar, claro, porque es totalmente distinto venir a Claro, entonces una cancha. Son los futuros hinchas. Claro. Claro. Desde tu casa tenés una vista increíble. Sí, de mi casa sí, cuando llamás, viste, cuando eran chicos, que ahora ya están grandes, no tanto, que llamabas a la emergencia por alguna cosa con los chiquilines, el médico lo que entraba derecho a la ventana antes de ir a ver al paciente. No, no. ¡Ay, qué divino! Y si era de noche más porque se ve todo el puerto, las luces, es precioso. Y cuando hay cruceros, está todo eso iluminado, hay carabelas, viste, que tienen todas esas luces. Se ve todo, es precioso. En este lugar del Parque Capurro, que incluye una escuela y un jardín de infantes, un grupo de antropólogos de la UDELAR, después de una ardua investigación, logró encontrar restos materiales y de muros del caserío de los negros. Este lugar del horror, a donde traían a las personas esclavizadas apenas llegados a Montevideo, las desembarcaban aquí, las guardaban, las pesaban, las encuarentenaban, las engordaban, para después venderlas. En este lugar, en este sitio de la memoria que nos interpela a todos como sociedad, vamos a hablar con la MAE Susana Andrade. Acá finalmente se comprobó que estaba el caserío de los negros, donde traían a los esclavizados desde África en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Así es. Es un lugar de... se podría decir un santuario, un panteón, un lugar donde hay memoria cultural, política y también espiritual. De los barcos negreros no bajaron católicos ni evangélicos, nuestras antepasadas y antepasados afro, traían su propia fe. De algún modo eso también fue legado. Nosotros hablamos del racismo estructural, del racismo institucional y también el racismo religioso, porque muchas veces la intolerancia religiosa se manifiesta contra los cultos afro a pesar del color de la piel de la persona que la practica. Y eso es todo un mensaje social. Entonces, tener estos lugares donde recrear nuestra memoria histórica y política, el avasallamiento, la invasión que trajo la colonización y que determinó que poblaciones africanas esclavizadas para siempre, hasta hoy en día, viviésemos el racismo, la exclusión social por el color de la piel y por los orígenes étnicos, es algo que no debe olvidarse, porque nuestra memoria social, nuestra memoria como país, nuestra memoria como región, también habla
de los errores que cometimos y que fueron horrores y que no debemos volver a cometerlos. Y si los olvidamos, posiblemente caigamos en eso. La comunidad afro fue guetizada, o sea, fue, digamos, como enclaustrada en un espacio geográfico, ¿no? Y ahí también está el agua, porque está el Río de la Plata. O sea, la conexión con el agua también se dio, permanente, ¿no? Generaciones tras generaciones, en esos lugares donde quedaron como, de los cuales después se apropiaron, ¿no? Permanente. Son suyos. Claro, claro. Pero, ¿no? Eso sitios privilegiados, además, de nuestro país. Los lugares cercanos al agua sabemos que tienen que ver mucho con quien tiene un determinado poder adquisitivo. Y quien ocupa lugares en la capital de nuestro Uruguay que tienen que ver con ciertas familias, tal vez, patricias o que tenían que ver con los que se habían apropiado de las tierras durante las colonias. Yo no puedo evitar pensar que por acá puede haber pasado una familiar o un familiar mío. Porque hay investigaciones que hablan de 70.000 personas, otras de más de 100.000. Pensemos nomás 70.000 personas, más de un estadio centenario lleno. Y venían de Angola, venían de Mozambique en su mayor parte. No hace tanto tiempo. En la historia de un país no es nada 200 años y algo. Entonces, yo, como tantas personas afrodescendientes visibles, porque algunas personas son afrodescendientes y no lo saben porque su color de piel no lo denota, no sé de mis antepasados. Yo tengo, como tantas negras y negros del Uruguay, mi árbol genealógico trunco. Llegamos hasta ahí. Sé quién es mi papá, más o menos sé quiénes fueron mis abuelos. Mi tribu no sé de dónde vino. Y posiblemente hayan bajado en esa costa de los barcos negreros, de los navíos negreros. No sé, una tatarabuela, un tatarabuelo, una tía, un tío. ¿Y por qué no tenemos derecho a conocer nuestra historia real? No la contada por quienes nos negaban incluso la posibilidad de la educación. Oportunidad, creo que fue 2015 o 2016 que se inauguró esta placa pedida, como dice allí, por Atabaque, el grupo Atabaque. Venimos trabajando hace más de 25 años los temas afro y sobre todo los vinculados a los afro religiosos, a la religiosidad africana y afro indígena también como un banda. Y la Federación IFA del Uruguay. Nosotros hicimos un pedido a la Intendencia y a la Junta Departamental, se concedió ese pedido entre las tantas pedidos de reparación que hicimos y logramos esta placa que nos parece importante, no solo porque está directamente de frente a nuestra bahía de Montevideo, sino que además tiene como marco parte de sus muros perimetrales que fueron restaurados hace pocos años atrás, porque estas investigaciones datan del 2005 en adelante, con bibliografía de la época que estudiaron el Departamento de Antropología Arqueológica de la UDELAR y llegaron primero a que estaba en otro lado el caserío y después llegaron a este lugar donde se ubican la escuela y el jardín. Seguimos recorriendo la bahía de Montevideo.
Hasta ahora la vimos de un solo lado. Les propongo cruzar e ir hacia el oeste, allí donde un barrio vive la bahía. A mis espaldas está la isla de Ratas. Es conocida, sí, en realidad su nombre es Isla Libertad. Y estamos yendo hacia ahí porque es una protagonista de la bahía de Montevideo en la parte que da el cerro. No la conocemos mucho los montevideanos. Nos da curiosidad y hacia allá vamos. Acá pasaron algunos asuntos a lo largo de la historia. Acá detrás mío hay otro asunto importante porque quedó este hangar. Y es que esto fue una base de hidroaviones de la Armada que se construyó en 1930. Y después, en 1950, esto pasó a ser un depósito portuario. Vos querés mucho este lugar, ¿no? Claro, siempre no se nació acá, ¿no? Y se vivió acá, ¿no? De chico, en el cerro. Me conoce todo el mundo, ¿no? ¿Y la isla? ¿Vos eras de venir de Gurí a la isla? Sí, veníamos, sí, a bucear. ¿Cómo venían? O sea, ¿cómo hacían para llegar a la isla? En bota, remo. Y veníamos mañana, ¿no? A pescar, a la caña, a hacer un fuego. ¿Con los vinitos? ¿Con chorizito en la isla? Hasta con los vinitos, ¿no? ¿Y que venían gurises de todas las edades o venías con un amigo de la misma edad? Sí, 14, sí, toda la adolescente. ¿Y cómo cambió la isla? Y cada, se fue derrumbando cada vez. Sí, la mitad de los parrilleros del cerro de los ladrillos de la isla. ¡Salud!
Se llama Estadio Olímpico Pedro Arizpe, a partir del año 2019. Fui yo el iniciador de todo eso, presenté una carta a la comisión directiva y a partir de ahí quedó Estadio Olímpico Pedro Arizpe, que es la gloria más grande que tenemos nosotros. Si hablamos de la Bahía, tenemos que hablar de este estadio, que en realidad es, creo que, único en el mundo, ya lo vamos a saber. Vamos a hablar con dos personas muy importantes para Rampla Juniors. Uno, por ser uno de los hinchas más reconocibles por todos nosotros y por tratar de traer más hinchas también. Y el otro, porque fue jugador y es parte de la vida del club desde el punto de vista de la dirigencia y de lo que se quiere para el club también, ¿no? Esta cancha tiene esto de que está en la bahía, ¿no? Y que, no sé, yo me imagino que es única en el mundo. ¿Alguno de ustedes dos vio alguna otra cancha que se le parezca? Incluso la FIFA sacó una vez las 10 mejores canchas del mundo en pista y esta estaba, no me acuerdo si en el segundo o tercer lugar o en el primero, no me acuerdo. Sí, esto es increíble, increíble. Sí, no la vista. Este, no como esta. Como esto no... Porque además estás mirando el partido y si en algún momento te distraes o pasa el buque para Buenos Aires, y ves todo eso y está buenísimo, es divino. O si vamos perdiendo, en vez de mirar el partido, miramos la bahía. Miramos la bahía. Se inauguró en el 30 de diciembre de 1923 el estadio. Se llamaba, no sé por qué, pero en un almirante inglés que se llamaba Nelson y le pusieron Parque Nelson. ¿Y está? Quedó Parque Nelson. Quedó ahí. Sí, después el 6 de agosto del 66 se inauguró toda esta tribuna acá con un partido amistoso Rampla-Peñarol. Y no digo el resultado, ganó Rampla, pero para que los de Peñarol no se enojen. Qué humilde, qué humilde. Y era de madera antes, ¿no? La tribuna. Sí, era toda de madera y los pilares también eran de madera. Y al sacar la tribuna de madera, seguro, el terreno era irregular. Era irregular y, bueno, entonces y había mucha piedra. Entonces, bueno, barrenaron, venía el ejército, barrenaban, y se acercaron los hinchas, Rampla, los más llegados, a picar piedra. Y de ahí surgió el nombre Pica Piedra. ¿Sabían que el señor dirigió, por supuesto, Rampla como director técnico? A los mayores, también a las juveniles, a las mujeres. Y nunca perdió un clásico. No. Ni en la mayor, ni en las juveniles, ni en las mujeres. ¿Y como jugador? Invito con Cerro, como jugador y como entrenador también. ¿También? O sea, ¿en las dos? También, también. Nunca perdió. También. En los dos roles, con todas, dirigiendo todas esas selecciones, A veces va en la suerte, ¿no? No sé, de repente va por el corazoncito. No, también. Un poco de suerte también. Y hay que tener, siempre. Sí, hay que tener, sí. Sí, soy el único genuino nacido en Rampla y haber terminado, empecé a los 13, terminé a los 31. El único genuino que está invito en los clásicos ramplizados. Pero esto es como mi casa, porque yo vengo los 2-3 años con mi padre, todos los partidos, y después cuando faltó mi viejo traía a mi tío, hasta el último momento, que terminó en la silla de ruedas, ¿te acuerdas? Sí, que lo subía a la hinchada, a las canchas, porque no hay accesibilidad en las canchas para un tipo así, para la silla de ruedas, y lo subían los hinchas, ¿viste? A la tribuna, como para el viejo, todo. Y siempre estuvimos acá, siempre. Yo llegar al cerro ya cuando agarro el puente, ahí ya cuando veo el cerro, para mí es como, viste, es algo hermoso que me pasa siempre, que podés entrar por la ruta o podés venir como siempre por acá, por Carlos María Ramírez. Yo elijo eso porque yo cuando veo el cerro como, viste, estoy llegando a mi lugar y nunca viví acá. Pero de chico mi viejo me mostró en todos los lugares que vivió, cuando él vino, los distintos...
lugares donde se fue mudando, donde tenía un almacencito, donde vivía tal, fulano. Y eso de chico me lo fue contando. Y bueno, esto es parte de la vida. Y estar acá, yo siempre digo, yo la mayoría de las veces no vengo porque gane o pierda o lo que sea. Yo vengo porque tengo que estar. Mi padre es un tipo muy laburante, muy de su familia, nunca fue un club, no tomaba mate, no tomó nunca una copa de alcohol. Era un tipo de laburo, estaba que progresar, no sé qué, el típico inmigrante. Y está, pero con Rampla perdía como esa normalidad tan cosa que tenía y deliraba, ¿viste? Deliraba. Me miraba los partidos, los grababa todo en VHS, un partido de Rampla, Cerrito lloviendo, para nada, no para subir ni para bajar, ni un partido, es el último partido. Y él lo tenía grabado, lo repasaba. Y era su obsesión. Yo qué sé, el loco perdía como el... Por ejemplo, a mí me decía, yo recién había empezado, iba a veces a algún programa Omar Gutiérrez con la murga, invitado a cantar. Entonces él me veía que estaba en la tele, ¿viste? Entonces de repente, y siempre preocupado por la economía, porque en Rampla siempre el problema es que nos estamos, siempre estamos desesperados. Siempre la historia de Rampla es así, desde que yo me conozco, ¿no? Entonces, siempre de repente yo iba ahí y me decía, escuchame una cosa, vos que estás en la tele, ¿no puedes hablar con Tinelli para a ver si no le interesa Rampla? ¿Viste como le gusta el fútbol? Papá, yo voy a Omar Gutiérrez, ponele, me tomo el bondi para ir a tomar, a cantar con Omar Gutiérrez. Vos sabés que me tomo el bondi. Claro, no lo conozco a Tinelli, no lo veo, pero ni a 400 cuadras. Y, ¿viste? Pero, ¿sabes? Otra vez, él nunca jugó una quiniela en su vida. Y un día llego, vos llegabas de noche a las 4 o 5 de la mañana, yo llegaba casi todos los días ahora, y se veía por la persiana. Así de afuera, yo iba a guardar el auto, yo todavía vivía ahí, viví hasta hace 3 meses más o menos, en casa. Iba a subir el auto, ¿no? Iba a guardar el auto y por la persiana se veía la luz prendida, se veía la silueta de él y el cigarro, ¿no? Así. Entonces, entrabas, ¿viste? Decía, vos, viejo, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿No puedes dormir? No sé qué. ¿Qué te pasa? Oh, vení, sentate que te cuento. ¿Qué es, viejo? Rampla. Rampla. Fumaba y estaba pensando cosas para salvar a Rampla. Pero llegaba a los delirios. Un día llegué y tenía toda la mesa, una mesa de mármol gigante, así, toda llena de 5 de oro y quinielas y tómbolas y todo. Él nunca había jugado una. Y lo tenía todo cubierta en la mesa y me decía, ¿ves? Tengo todo esto. Si saco, no sé qué. Soluciono esto, pero... La mayoría Rampla. Iba a ser todo para Rampla. Él no decía, porque él no tenía cuentas de nada. Su preocupación era esa. Y otro día que llegó al colmo, que llegué, y estaba con unos papeles, no sé qué, vamos a robar un banco, me dijo. ¿En serio? Te juro, vamos a robar un banco, me dijo. La gente quiere venir acá. Vos vas a todos lados de la Rampla, la gente de Rampla va a todos lados. Pero acá es como, estamos acá. Acá es lo más lindo, acá es como el espíritu de todo lo que pasó, yo qué sé. No sé, esa cancha está en la ceniza de toda mi familia. Sí, claro. Y amigos también. Sí. Todos están ahí. Es jugadores. Viejo Rampla. Cuando sale el cuadro, cuando va a salir a la cancha, por los parlantes, eso sí es particular, suena el tango de Rampla, que es lo más famoso. Todos los cuadros uruguayos, la principal canción es murga. En Rampla no, Rampla tiene una murga, tiene canción murga, tiene un himno, tal cual, y tiene tango, tiene varias murgas. Pero el tango es el representativo, es el que cuando sale a la cancha y cuando termina el partido y ganaron, lo pone también. Ese es el clásico acá. ¿Y cómo es? Desde la Villa del Cerro, mirando hacia la ciudad,
Y en un álbum que es de acero la historia de Rampla está. Siempre ha sido sus leones, corazones de titán, porque Rampla a sus campeones le dio sangre y calidad. Siempre ha sido el bravo Rampla con su ardor tradicional. Yunque noble de campeones en el ansias de luchar. Y en las hojas de tu historia no se ha de borrar jamás esta sangre que es tu gloria, sangre criolla y oriental. Viejo Rampla, cuadro duro y corajudo, criollo altivo y melenudo, como la furia del mar. Sos altivo, guapo, brioso y muy sañudo, que en el último segundo por la victoria luchás. Viejo Rampla, con tus once siempre en riste, vos tuviste al indio Arispe, indio bravo, ¿te acordás? Te canto, yo te canto, viejo Rampla, porque sos igual que un tanque, porque nunca te entregás.